Buenas chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien desde hoy. Aquí Doherman con otra teoría nueva, fresquecita, porque hace 11 horas en la página oficial de Dead Trigger acaban de revelar este arte conceptual de dos personajes que quizás no reconocemos porque realmente no los hemos visto muy bien. Bueno, la primera imagen que están mostrando es un conceptual art del segundo, y el tercer tipo vendría siendo un arte conceptual diferente al que estamos acostumbrados a mirar. Muchos le hallarán parecido al jefe de la resistencia, el que está en medio, porque bueno, los dos visten de negro y tienen una cara de loco, pero realmente este podría ser el villano, gente. Podemos ver que tiene una Glock modificada con un silenciador, pero recuerden que las modificaciones de las armas fueron una idea pues fallida, porque si sabrán, antes se pensaba y de hecho se tomó en cuenta poderle comprar cosas a las armas como silenciadores, cañón largo o simplemente una mirita. Incluso se pensó en ponerle camuflajes a las armas, pero al final fue una idea desechada. Y pues al final pues podemos ver esto también aquí. O sea, también los rebeldes que teníamos con nosotros podían usar armas diferentes, pero no, solamente les dejaron las pistolitas. Pero hay que ver esto, gente, que si bien usa guantes y usa todo lo que tú quieras, tiene cara de malvado, por lo cual podríamos decir que este podría ser el villano. En lo general parece el villano, ¿sí? Parece el villano, sino más bien es el arte conceptual del jefe de la resistencia que está sentado ahí en la fiesta de TNT. Pero ustedes dirán, gente, en los comentarios puede decir cualquier cosa sobre este personaje. Y pues vamos a ver quién es, porque realmente es una persona bastante interesante. Tiene una cara de pocos amigos y pues hay que decir que si no aparece dentro del juego es por algo, ¿no? Pero al final sabremos más adelante. Ahora vamos con el segundo personaje, que en lo general sí tumba bastante de onda, porque se parece mucho al científico que tenemos en nuestra base, ¿sí? Pero hay que pensar, gente, que los Black Coats necesitan a un científico malvado que desarrolle su virus y lo que ustedes quieran. Así que este también podría ser el villano. En mi personal, pues en mi teoría, yo digo que este va a ser el malo, ¿sí? Que es el que crea los monstruos virulentos locos, el que crea los gigantes, el que crea los jefes especiales. Este es el tipo que los creó en sí, porque tiene cara de malvado. No cualquier científico usa lentes negros. Y tiene una, no sé, una bastante similitud con el traje que tiene el primer personaje que mostramos, porque hay que ver que tienen el mismo tipo de capucha. Los dos tienen el mismo estilo de capucha, tanto en el cuello, en la forma en que se enrolla eso. Y los dos usan, pues no sé, colores de la misma gama, por decir así. Este usa blanco, blanco y gris, y el otro usa lo que vendría siendo escala de marrones azules. Entonces podríamos ver que son malos, se les ve la cara de malos, pero esas son teorías nada más, gente. Ustedes en los comentarios pueden decir qué les parecen estos personajes, porque no es el jefe de la resistencia y no es el científico, porque ya hemos visto en anteriores conceptuales de arte que pues cómo se llegó a la finalización, ¿no? Entonces este podría ser el arte conceptual del jefe de la resistencia, creo que se llamaba Joan. No estoy seguro. Y pues el científico no es, así es que hay que saber quién es este tipo que está aquí y quién es este también. Así es que nada, gente, dejen sus teorías y entre todos vamos a averiguar después, a lo mejor Madfinger luego. Pero está interesante, gente, así es que no se pierdan pues la página de Dead Trigger oficial. Ahí se suben todas estas cosas, pues yo se las digo porque muchos ni saben, ¿no? Y pues nada, gente, gracias por verla, el partner, cuídense, adiós.